Tu oído está fallando, Sub-Zero. Reconozco tus pasos, Hanzo. ¿Dónde está Sector? No le permitiré que vuelva a amenazar a mi clan. La antigua fábrica de los Cyberlingüe fue destruida. Cayó bajo esta cantera. Hasta la alteración temporal. Ahora Sector volvió para reactivarla. Está construyendo un ejército procesando a los Lingüe que se llevó de mi templo. Ya veo por qué me necesitas. Podríamos entrar por ese túnel, pero un ataque frontal sería... sangriento. Innecesariamente peligroso. Hay otra entrada, menos poblada. ¿Y el resto de tu plan? Obtenemos ayuda del interior. Vengaremos a tu clan. ¿Irax es tu contacto? Lo convirtieron contra su voluntad. Si desactivamos los inhibidores que lo controlan... traicionará a Sector. Los Cyberlingüe están conectados a la misma red. Syrax puede apagarlos desde adentro. ¿Quién es la mujer? No lo sé. Concéntrate en deshabilitar a Syrax. Él es la clave. Necesitamos más candidatos para la civilización. Una vez entregado, ¿cuánto tardará en estar lista la siguiente generación? Tú corrompiste al plan hacer las paces con esa basura de Shirai Ryu. Con la ayuda de Crónica, restauraré el honor de los Lin Kuei. Mantén a Syrax vivo, lo necesitamos. En ningún futuro eres apta para liderar a los Lin Kuei. Siempre me subestimaste, Sub-Zero. Me limitabas. Crónica ve mi verdadero. Te estás engañando, Frost. La mejora Syrax. Esto es obra de Crónica. Para servirle mejor, Sub-Zero, defendemos a Crónica mientras reescribe la historia. Así que solo son títeres. Actuamos para asegurar la gloria de los Lin Kuei en la nueva era. Llévate a los otros. ¡Ah!
Te liberaremos. ¡Rápido! Antes de que lleguen más Cyber Lin Kuei. Necesitaré un momento para iniciar. Sector, muéstrate. ¿Me reconoces, hermanito? ¿Villan? Sí, soy yo. Moriste. Te perdiste en una tormenta de almas. Las creaciones de Quan Chi no mueren tan fácil. Crónica me ofrece un nuevo clan. Mío. Siempre me imitaste, pero eres un gran maestro horrible. Defiendo los principios de los Lin Kuei que comparto. Compartimos sangre, pero no somos hermanos. Me hizo una máquina. Tu alma está intacta, Cyrax. Créeme. Hablo desde la experiencia. Kuai Liang, ¿eres tú? Te ves tan viejo. ¿Y Scorpion? Te explicaremos luego. Por ahora, tenemos la misma meta. La destrucción de los Cyber Lin Kuei. Te necesitamos, Cyrax. Puedo deshabilitar su red de comunicaciones. Eso desconectará a la fábrica y a todos los Cyber Lin Kuei conectados a ella. Frost dijo que ustedes eran aliados. Nunca creí que fueras capaz de caer tan bajo, Sub-Zero. Ayuda, Cyrax. Sector es mío. Ya tomé tu cabeza antes, Sector. Y lo volveré a hacer. El pasado que conoces ya no existe. Los Cyber Lin Kuei están acabados. Entre. Formatearé los discos del sistema y desconectaré todo. Adiós, Kuai Liang. Esto no es el fin. Encontraré el modo de restaurarte. Ya todo es posible. Hanzo y yo somos la prueba. Por favor, no me regreses como una máquina. No puedo vivir así. Máquina u hombre, tienes el alma de un guerrero. Mientras sea gran maestro, los Lin Kuei te abrirán las puertas. Hasta que nos volvamos a ver. Nuestra señora Crónica tiene todo el servicio que necesita. Pero no puedo dar un precio sin conocer el trabajo. Ya verás. ¿Puedes restaurarlo? Los circuitos están bien. Pero parece que alguien borró el software. Repararlo no será barato. Una vez reparado, puede replicarse cientos de veces, miles. Es mucho pedir. Pero todo es posible. Con la ayuda adecuada. Sirve a Crónica y nada te faltará. Acepta el trato. Confía en mí.
Podrías confiar. No bromeabas. Es como un espejo hacia el pasado. ¿Qué te parece? Más de 50 y ni una arruga. Aún está el asunto del pago. Nos pagarán en la nueva era. Crónica se asegurará de que el dragón negro esté en la cima. No solo en el mercado negro, sino en cada uno. Muy bien. Vamos al grano. ¿Ya hablaste con tu padre? La red sigue caída. Odio estar tan lejos. Papá debe estar trepando las paredes. Ten paciencia. Lo lograrás. Sé que mi padre está vivo, pero es como ver un fantasma. También me pasa. Pero no son fantasmas, son reales. ¿Puede esto ser más extraño? Vamos. Jackson Briggs. No temas. Vengo a ofrecerte una nueva vida. Una vida mejor. Eso es muy generoso. Más viendo que no nos conocemos. Aún no. Pero sé quién eres. Sé lo mucho que has servido. Sé cuánto has sufrido. Ese no era mi plan para ti. ¿Tu plan? Debías retirarte con honores, no en desgracia. Han pasado años. General Jackson Briggs. Más importante aún, tu hija no serviría. No soportaría tus mismas tragedias. Tu hogar debería estar lleno de nietos. Ayúdame.